¿cómo está todo el mundo? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión tenemos el Versus de la NKD 125 Metal Edition, una edición especial, Special Edition. Y tenemos la NKD 125 modelo 2017 negro mate, así que acompáñenme en esta. Bueno, muchachos, la primera cosa que le veo muy bacana a esta moto es esta silla estilo Cafe Racer, café oscuro, muy bonita. Me gusta mucho el detalle que tiene esta silla. Todas estas líneas acá fueron muy detallados los de AKT. Me parece una moto estéticamente muy linda con la silla. El material es distinto a las de la NKD normal, entonces esta silla es mucho más cómoda, es mucho más suavecita y me gusta mucho el diseño que le hicieron también por acá. Se ve como una silla cowboy, como de vaqueros o Cafe Racer, no sé cómo ustedes le quieran llamar, pero la silla estéticamente se ve muy bonita. Si ven por acá en este lado, con una NKD 125 2017 normal, tenemos una silla completamente de un material, pues es como que esto raspa, como que no es muy cómodo y la silla es bastante dura. Entonces no me gusta mucho esta silla, me gusta mucho la silla nueva que hicieron. Entonces eso por el primer lado. Listo, muchachos, en el segundo aspecto, esta moto tiene una pintura gris mate, que es lo que ha pegado bastante. Ya he visto varias de estas en las calles. Este gris mate es muy distinto al negro mate o al otro, o sea, no solamente por el color, sino por el detalle que tiene. Si ustedes pueden darse cuenta, acá tiene como unas líneas que van de derecha a izquierda, muy 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 bonitas. También tiene estos gráficos, que tiene este color similar al de la silla. Este cafecito es casi igual a este, entonces eso hace que haya mucho contraste y se vea muy bonito la moto. Entonces ese por ese lado, esta pintura me gusta mucho. También tenemos acá este aspecto del motor. El motor es exactamente el mismo de la NKD 125, pero este tiene pintura gris acá en la tapa de arriba, entonces eso hace que haya más contraste con las otras NKD. Si ustedes ven por acá, yo por estética, o sea, por que a mí me gusta, yo le quité los gráficos para que se viera como más antigua la moto, que no se viera ese NKD rojo, pues que a mí no me gustaba tanto. En esa moto sí se ven bien los gráficos. Pero esta pintura es completamente negro mate, es muy bonita, es de cuidarla bastante. Pero me parece que esa moto, ese gris mate con ese diseño de esas líneas, se ve mucho mejor. Bueno, muchachos, esta tapa es de la NKD 125 mía, pero esta, como pueden darse cuenta, es totalmente negro mate y no tiene ningún diseño. Ahora les voy a mostrar la de Santiago, la NKD 125 Special Edition. Esto acá tiene como hundidito y tiene el logo AKT, que se ve muy bonito. Esto es como el negro mate, muy parecido al de la NKD 125. Pero lo que me gusta acá es que también, como anteriormente acá tenía este café lo tiene del mismo color de la silla Cafe Racer y dice Special Edition. Entonces me parece como que ese detalle sí se ve muy, muy, muy bonito. Eso sería el tercer aspecto de esta nueva moto. Bueno, muchachos, algo que no me gustó de esta NKD 125 Metal Edition es que esta parrilla, el concesionario nos dice que es parrilla de lujo, pero yo veo que esta parrilla no tiene ninguna función. Entiendo mucho que las personas la quieren para Cafe Racer y no le van a poner maletero, pero puede haber el usuario que quiera ponerle un maletero a esta moto. Con esta parrilla no se le puede acoplar ningún maletero. Entonces la persona tendría que comprar una nueva parrilla, deshacerse de esta o guardarla para ponerle un maletero. En la versión 2017 de la NKD, esta parrilla es la original con la que viene la moto y sí tiene el soporte para poner cualquier maletero. Como pueden ver, tiene 1, 2, 3 líneas acá y ustedes pueden acoplar el maletero. Entonces por ese lado no me parece funcional esta parrilla que tiene la NKD Metal Edition. Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar de los accesorios que le puso Santiago. Él muy amablemente nos prestó esta moto para el canal, un saludito para él, las mejores. Y acá tenemos unos espejos muy bonitos que él le puso. Los originales son exactamente iguales a los de la NKD, como ustedes pueden ver, que son los altos acá grandes que uno le puede pegar a los carros ahí con esos espejos. Son bastante incómodos, la verdad, pues para un tráfico, pero son buenos porque el diámetro es bastante grande. Estos son chiquiticos, uno tiene que acostumbrarse mucho a usarlos porque de verdad el área de visualización del espejo es bastante chiquita, bastante reducida, pero me parecen muy bonitos porque son estilo Cafe Racer, que ese es el concepto que tiene esta moto, y son más cómodos para uno andar en el trancón. Uno no tiene que estar preocupado de que le va a pegar con el retrovisor al retrovisor del carro. Entonces por ese lado, estos accesorios, estos espejos son muy buenos. Listo, muchachos, estos son el acelerador y acá donde uno apoya la mano, estos son los originales, y estos también vienen con la NKD 125 Metal Edition. Estos no son originales de fábrica, pero Santiago le puso unos de Rizoma, de la marca Rizoma, muy bonitos y son de lujo, son muy bacanos y no son tan costosos, tienen un precio de 70 mil pesos ambos,
tanto el acelerador como acá donde uno apoya la mano. Y ustedes pueden ver, son estéticamente muy lindos. Y también tienen acá este plateado que contrasta bastante con este, con la pintura de la moto. Entonces por ese lado se ve muy bacano. Ustedes pueden ir de a poquitos ahí metiéndole cositas a la moto, accesorios, para que la moto se vea estéticamente mucho mejor. Ese sería el segundo accesorio. El tercer accesorio, al igual que mi moto, estas maniguetas también las vende AKT. Estas me vinieron de fábrica, yo cuando compré la moto me vinieron de fábrica, que son las maniguetas graduables, ustedes ya las conocen. Estas son las originales de la moto. Esta de Metal Edition no viene con esas, viene con las convencionales, pero Santiago también les puso unas muy parecidas, hasta podríamos decir que son casi iguales, las maniguetas, que también son graduables, tanto el freno como el embrague, como el clutch. Entonces se ve muy bonito. El color varía, creo que estas son un poquito más oscuritas que las mías, pero igualmente se ve muy bacanas. Sería el tercer accesorio que le puso a esta moto. Bueno, muchachos, otro accesorio que me gustó mucho que le puso Santiago a esta moto fueron estas defensas que le puso acá. Estas son muy buenas porque a la hora de una caída, cuando la moto se cae, las defensas va a ser lo primero que va a pegar y va a proteger todo el motor y los pedales. Entonces la moto no va a sufrir tanto daño y no es tanto para que no sufra la moto. Ustedes a veces cuando uno se accidenta, las piernas de uno pueden quedar debajo de la moto y el peso de la moto puede a uno lastimarle mucho la pierna. Entonces más que todo es para que haya un espacio entre la moto y el suelo para que ustedes no se... lesionen las piernas. Entonces ese es un aspecto muy importante. Y también cuando llueve, ustedes pueden poner los pies acá. Entonces voy a ponerle en el burro para que ustedes puedan ver mejor cómo sería eso. Entonces cuando llueve hay muchos charcos y uno cuando está andando así, pues uno no se quiere lavar los pies. Entonces uno puede hacer esto. Entonces uno sigue ahí en segunda, primera, tercera y no se está lavando los pies. Entonces es muy importante también ponerle defensas. Estas defensas me gustaron mucho porque son chiquitas, no son de esas defensas todas grandes que se ven todas feas, incómodas. Me gustaría ponerle a mi NKD, también se verían chéveres. Entonces uno puede utilizarlas para el agua y pues para lo que dije anteriormente. Bueno, muchachos, recuerden que esta moto es exactamente igual a la mía. Mismo chasis, mismo motor, mismas piezas, mismo de todo. O sea, esta moto no corre más que la otra, simplemente es una versión estéticamente más bonita. Y les quería comentar de que todos los accesorios que Santiago le puso, los retrovisores, este acelerador y este acá para apoyarlo acá, las maniguetas graduables y las defensas costaron alrededor de 260 mil pesos. Recuerden que el precio de esta moto es de 2.990.000 y la versión NKD normal, la negro mate o rojo mate o la blanca, vale 2.790.000 sin documentos. Los documentos varían, depende de donde ustedes la compren, depende de la ciudad o municipio o pueblo. Entonces, sin más que decir, nos vemos para la próxima. Recuerda el sorteo de maletero, ya falta una semana, falta muy poco para ese sorteo, para que participes. Te voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones y nos vemos para la próxima, baby.